Today's Bible reading comes from Romans chapter 10, verses 5 through 17. Moses writes about the righteousness that is based on the law, that the person who does the commandments shall live by them. But the righteousness based on faith says, "Do not say in your heart, 'Who will ascend into heaven?' that is, to bring Christ down, or 'Who will descend into the abyss?' that is, to bring Christ up from the dead." But what does it say? "The word is near you, in your mouth and in your heart," that is, the word of faith that we proclaim. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the scripture says, "Everyone who believes in him will not be put to shame." For there is no distinction between Jew and Greek. For the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, "How beautiful are the feet of those who preach the good news." But they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, "Lord, who has believed what he has heard from us?" So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Let's pray. Holy Spirit, speak your word of faith into my heart again today. For you alone can give me hope for the future. Through our risen Lord Jesus Christ. Amen. La lectura de la Biblia para hoy viene del libro de Romanos, capítulo 10, versículos 5 a 17. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. O quien bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos, y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Oremos. Espíritu Santo, habla hoy de nuevo en tu palabra de fe en mi corazón, porque solo tú puedes darme esperanza para el futuro. Por nuestro Señor Jesucristo resucitado. Amén.